necesite alguien más. Escríbanme, por favor, díganme si se escucha bien, si está bien el ángulo de la cámara. Se los agradecería mucho, ¿sí? Saludos, saludos a todos, saludos. Y esperemos que se conecten un poquito más de amigos y vamos conversando un poquito. Genial, ustedes consúltenme o propónganme un tema para hablar ahorita que tenemos unos minutos con el timbal, con el instrumento, en un bombo, tarola. Vamos a ver si ponemos un par de platillos por aquí. Bueno, comenzamos atirando un poquito el timbal. Hace tiempito que no lo armo mi timbal. Por ejemplo, yo lo afino generalmente en cuartas. Cuando tenemos dos tambores, en este caso los timbales, lo ideal es afinarlo en cuarta, ¿no? Y a mí me gusta una afinación no grave, pero una afinación que me permita aprovechar esto, ¿no?
aprovechar el material de timbal, o sea, que suene el tambor, que suene la caja del instrumento que estamos haciendo, ¿no? En este caso el timbal. Muy grave, se nos puede perder los armónicos, y muy alto también. Planteamos esto, ¿no? Es como si estuviéramos afinando un, no sé, pero un timbal puro aro, ¿no? Bueno, muy aparte de los gustos, de las afinaciones miles que todos los percusionistas tienen, pero es mi gusto personal, ¿no? Entonces ya sabemos, creo, que tenemos que afinar un tambor de igual manera, ¿no? Los templadores que estén uno al frente del otro, afinarlos en orden y seguir con el círculo, ¿no? En este caso, el timbal que tiene el atril en medio, o el otro timbal también aquí, entonces le damos un poquito más a estos dos templadores, que son los que no hemos logrado darle toda la vuelta, como estos de acá, que tenemos toda la libertad, ¿no? Eso nos podemos ir dando cuenta si tocamos los templadores y a ver cuánto se nos ha salido ya pasando la tuerca, ¿no? Nuestro tornillo de templador. Por ejemplo, a mí me gusta que suene el timbal con su armónico un poco largo y que tenga cuerpo, ¿no? Que tenga un poco de peso. Vamos a ver cuánto somos. ¡Ah, genial! Somos ya 18. Bacán. Vamos saludando a todos los amigos. Muchas gracias por conectarse. Tenemos un pequeño set aquí de timbal, ¿no? Timbal, un bombo, una tarola. Vamos a ir poniendo las campanas. En este caso, esta es una ES6 de LP refaccionada. Suena bien, me gusta. A ver. Bacán. El grave, justo como hablábamos, ¿no? Tratamos de buscar la cuarta justa, o sea, no, tres tonos de intervalo entre sonido y sonido, ¿no? Sabemos mucho de armonía o no estamos al tanto con eso, nos podemos acordar del inicio de cualquier himno, en este caso el himno nacional, ¿no? Tan tará, tan tará, tan tará, tan tará, tan tará, y van con la correcta. Pero y tratar de sacar un intervalo parecido, ¿no? Ni muy juntos ni muy distanciados, es como lo uso yo. A ver, muchachos, propongan temas, hagan preguntas, tienen toda la libertad de hacerlo. Yo, gustoso en lo que esté a mi alcance, les respondo y de repente podemos pasarla bonito un ratito, ¿no? Y una charanguita, esta es una o chacha, algunos le llaman chacha, es una JCR. También ya tengo algunos añitos ahí, ya la hice arreglar y ha quedado muy bien.
A ver, disculpe que me ausente, por aquí estoy revisando sus comentarios y sus pedidos, a ver. Saludos Jimmy, saludos hermano. Dani Cáceres, saludos brother. Cristian Pereira, promoción. Víctor Valdivia Pinto, saludos, saludos. Alexis Salas, saludos. Nunca más volviste Alexis. Obed, Cristian Maquera, hermanito, saludos. Reinaldo Loza, Sugar, Present, Casas, saludos para todos ustedes. Ítalo, Wilson Eduardo, supongo, Cruz, Romer Coaquira, saludos. Alexander, Alexito, Maquera. Marco Antonio Pinto, César, Carlos Augusto, Añasco, bro, eran los años. Néstor Barástegui, Ramos, saludos, gracias por conectarse a todos. Buena maestra, no pasa nada. Estamos aprendiendo todos. Una entrada de cumbia. Ed Ro, bueno, no sé cuál sea tu nombre, pero ya, vamos con eso. Un solo de cumbia. Mauricio. Ya, vamos en orden. A ver. Una entrada de cumbia. Bueno, con el respeto a los maestros que ejecutan la cumbia, que viven de la cumbia, que crean cumbia todos los días, yo me he tomado la atribución de investigar un poco en los años, pocos años que tengo de músico. Y la cumbia, creo que como todo ritmo en el Perú, tiene sus variantes de acuerdo a las regiones, de acuerdo a los grupos, de acuerdo a la temporada en la que tocan, ¿no? Con mucho respeto, la cumbia, más que muchos golpes, muchos rulos o muchas notas, la cumbia nos permite darle un sentir con más corazón, ¿no? Con menos golpe tenemos nosotros que decir todo lo que queremos hacer en la cumbia, ¿no? Por ejemplo, para ir al grano, si tenemos la cáscara y el jam block, ¿no?, que comenzamos a tiempo, podríamos practicarlo. Por ejemplo, el primer golpe de los tres golpes de la cáscara con el jam block, ¿no? Ahora, en lo que yo he visto muchas veces es que los acentos cambian. Por ejemplo, creo que Aguamarina tiene un acento muy particular. La vez que lo vi al maestro de Aguamarina, el timbalero que está toda la vida, tocaba con un acento en el segundo tiempo, ¿no? Le decía un do, un do, un do, un do, un do.
como hay otros músicos que le tocan el acento en el primer tiempo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y así encontramos muchas variantes en una pequeña cosita que nos puede hacer la cáscara. Podemos darnos cuenta que cada grupo tiene su toque, su gusto. Por ejemplo, lo que les comentaba del maestro de la mamarina, yo lo vi hacer esto, ¿no? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Porque generalmente estamos acostumbrados a llevar el acento en el número uno. Cosa que no está mal, no está mal para ninguno, pero yo creo que debemos tener en cuenta eso. Si vamos a tocar agua marina, un tema de agua marina, tenemos que respetar lo que hacen justo los creadores, ¿no? En este caso estamos viendo la cumbia y el maestro toca así. Lo que creo que la mayoría desempeñamos en la cumbia es llevar el acento en el primer tiempo, ¿no? En el primer golpe, de los tres golpes que tenemos en la cáscara, como esto, ¿no? Un, dos, tres, va. Ya son dos cosas diferentes. Lo llevamos un poquito más, más rapidito, se nota de repente un poquito más la diferencia, ¿no? A ver, vamos a ver la diferencia con el bombo. Tocando el bombo. Un, dos, un, dos, tres. El normal. Un, dos, tres. Ahora, como el maestro de agua marina. Un, dos, un, dos, tres. Esas pequeñas cositas, imagínense todavía lo que viene al momento de subir al platillo. ¿Cuántos golpes hacemos en el platillo? En las campanas. Ahora, hablando del platillo, me olvidé de poner el platillo. Yo también igual he visto que a la hora de tocar el platillo, a la hora que hacen el platillo en el segundo tiempo, o sea, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, si tocamos a compás partido sería 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, pero lo que hacen los timbaleros cuando sube a la campana, ¿no? Hay gente que hace un solo golpe, sería esto. A ver, vamos a venir desde la... desde la cáscara. Y, por ejemplo, yo hago dos golpes. Un golpe para el abierto y un golpe con el sonido cerrado. O sea, sería un, dos, un, dos, tocándolo de corrido sería 1, 2, 1, 2, 3, va. Que le da otro toque, nos ayuda a no perder la rítmica, a no perder el beat, ¿no? Y amarrar de repente un poquito con la campana de mano, ¿no? Que es... teniendo un golpe con la campana, yo creo que vamos a tocar más parejos, ¿no? Eso es lo que he visto. A ver, probemos esto. Y
estamos viendo recién, un poquito de cáscara con yamblo y un poquito de platillo, y ya hemos encontrado como cuatro variantes, ¿no? Y hay gente también que ha visto, por ejemplo, que pueden hacer tres golpes en el platillo, ¿no? Muchos, antes de analizar, podemos decir que no se escuchan estos golpes, los golpes fantasmas, pero eso es lo que nos va a ayudar a dar una riqueza y un plus diferente a otros percusionistas, ¿no? Que puede ser un, dos, tres, va. Ya me olvidé tu nombre, que me había hecho la pregunta, pero la principal creo que es en el cuarto tiempo, ¿no? Un, dos, tres, un, dos, tres, uno, ¿no? Esa es la primera que debemos aprender. Hacer, por ejemplo, la otra llamada podría ser en la segunda corchea del tercer tiempo. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, ca. Y en el cuarto tiempo, una negra en el timbal grave. O en la hembra, ¿no? Sería un, dos, un, dos, tres. Un, dos, tres. Teniendo en cuenta que estas son nuestras negras, ¿no? Nuestro pulso son nuestras negras. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, ahora vamos a seguir viendo las preguntitas por aquí y saludando a los amigos que se van conectando. Ed Ro, tú fuiste el que, y coméntame si es que te pareció bien la respuesta que te di, ¿no? Si tienes alguna otra pregunta. Luisito Quintero también usa esa afinación. Claro. No exactamente, porque nunca nadie va a tener la misma afinación que todo el mundo, pero lo que pasa es que, por ejemplo, Luisito Quintero, el maestro Luisito Quintero, usa un sonido más tradicional, ¿no? Un sonido más pastoso. Más a lo antiguo, ¿no? Cuando el timbal era de otros materiales y los parches no eran como ahora, eran de cuero de animal, ¿no? Entonces eran más densos, no tenían tanto armónico como el que estamos viendo ahora, ¿no? Y dura más tiempo, ¿no? Ahí él le gusta tener un sonido un poco más agresivo, un poco redondo. Creo que él usa todavía un poco más grave el timbal, ¿no? Igual en sus campanas, en su platillo, todo lo usa con un sonido bien clásico de lo que era la música en los años 70, por ahí, ¿no? De repente hasta antes. A ver, perdón. Cachorro, Candia, Loxán Valencia, promo. Saludos a Walter, de Hilo, Ed Ro, no sabía que era de Hilo, yo también soy de Hilo. Saludos a la gente de Hilo, maestro. Independencia en timbal, ya. A ver, independencia, para comenzar, la palabra independencia, me parece que no es el concepto, o no da el nombre exacto a lo que hacemos, con lo que ya sé que se refiere, ¿no? El hacer una cosa con una mano y otra cosa con la otra, ¿no? Más, yo creo que es una coordinación. ¿Por qué? Porque estamos tocando, creo, la misma canción con las dos manos, ¿no? Estamos tocando la misma música con las dos manos.
no estamos tocando una canción, o un tiempo con esta mano y otro tiempo con la izquierda. En este caso yo soy diestro, ¿no? Sí, no sé si es que ustedes han visto a Dennis Chambers, baterista legendario, tremendo maestro. Él sí, en sus solos, se puede comenzar a hacer un ritmo, un ostinato en una mano, y en las otras tres extremidades que le quedan, hace y deshace, se va a donde sea. Entonces, lo que en el timbal buscamos es coordinación. Desde tener una coordinación para hacer una cáscara en la salsa, en la cumbia o en otros géneros, para hacer distintos patrones, pero los hacemos a la vez, ¿no? Entonces tenemos que ver si es que el patrón de una mano tiene golpes en conjunto o en unísono con la otra mano, sea cual fuera la mano. Por ejemplo, algo puntual, en la cáscara con el jam block, ¿no? En la que hacemos la clave y el catá de la salsa. Sería... clave 2, 3. Viene el jam block. ¿Qué pasa con eso? Como en todo lo que hagamos, para analizarlo, lo vamos a mandar atrás, lento. ¿Por qué? Porque tenemos que analizar, no independencia, por eso les digo. Al contrario, tenemos que ver en dónde se juntan las dos manos, ¿no? En este caso, yo analizo, tenemos chan, chan, cha, chan. Ah, genial. En el segundo y en el tercer golpe de nuestra mano derecha es que viene el 2 del 2-3 de la clave. A ver, vamos a darle 1, 2, 1, 2, 3, va. Claro, nos sobra un golpe más. Pero eso es lo que tenemos que buscar. Coordinar en nuestras manos qué golpes son los que se tocan al unísono. Porque se tocan al unísono, no se tocan. No, tiene que sonar al mismo tiempo, en el mismo instante, tiene que ejecutar, tiene que percutir las dos manos, ¿no? Y continuamos. A ver, 1, 2, 1, 2, 3, va. Genial. En la parte del 3, o sea, en la parte del 3-2, en el primer golpe tenemos un unísono de las dos manos. Ah. Entonces tenemos un golpe sí, un golpe no, un golpe sí, un golpe no. A esto me refiero. Quiere decir que nuestra mano derecha tiene un golpe con el jam block, la otra mano, el siguiente golpe, no. El tercer golpe sí. Y el cuarto golpe no. Sea la figuración que fuera. Vamos de nuevo con el 3. La segunda parte de esta clave 2-3. 1, 2, 3. Entonces. Y venimos de nuevo al 2-3 y todo eso. Entonces de eso se trata, ¿no? De coordinar. Si yo quiero hacer negras, corcheas o lo que me venga en gana, tengo que coordinar qué golpes se juntan. ¿Sí? Por decirlo igual. Acá, si mantenemos la clave, por decirlo así, y yo quiero hacer un golpe en el primer tiempo del compás de con mi mano derecha. Sería un.
en todos los compases sería. Entonces, llegamos a la conclusión que si comenzamos con 2-3, primero toca la mano derecha si yo quiero hacer un golpe en el primer tiempo, ¿no? Sería. Y en la segunda parte que entra los tres golpes de la clave, sí coordinan las dos manos. ¿Por qué? Porque cuando tocamos los tres golpes de la clave, el primer golpe está en el primer tiempo. Igual que el golpe que estoy haciendo en primer tiempo aquí. Sería. Eso viene así. Y si quiero aumentar un golpe, igual, en el 1 y el 3, por ejemplo, ¿no? Que estuve haciendo hace rato, me equivoqué. Y lo mismo, ya para darle un poquito más de dificultad, podemos jugar y hacer ya no en el primero y en el tercero, sino en el segundo y el cuarto. Sería 1-2-3-4, 1-2-3-4. Eso ya nos va a tomar de repente un poquito más de tiempo, pero va a ser interesante hacerlo, ¿no? A ver, 1-2-3-4. Ya comenzamos ya con las dificultades y todo eso, ¿no? Es bonito, es chévere. Porque nosotros mismos vamos creando ejercicios y vamos separando las partes, las extremidades en este caso de nuestro cuerpo, ¿no? Igual es con las piernas. Y algo que yo le recomiendo siempre a mis alumnos, que lo que hacen con una mano lo hagan con la otra. Si empezamos un grupo de 4 u 8 corcheas con la derecha, también empecémoslo con la izquierda, ¿no? Para desplazamiento. Y para lo mismo, para darle la importancia también a la izquierda, ¿no? Siempre decimos, la izquierda es más lenta, no puedo con mi izquierda, la tengo media sonza, y que no sé qué. Es que en el momento que tengamos que hacer los ejercicios o estas cosas, practiquemos esto, darle también a la izquierda un poco de protagonismo, ¿no? Para que nuestro cerebro, por otro lado, vaya fijándose en esta zona de nuestro cuerpo. Como esta, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Al revés. Es de la falta de costumbres. Vamos poniéndole de repente una corchea, la segunda corchea de cada tiempo, la primera corchea, vamos jugando. Entonces ahí vamos a ir nosotros mismos haciendo nuestros propios ejercicios para desarrollar esto, que es la coordinación. Yo lo veo más como coordinación. A ver, si comenzamos con el bombo, igual nos quedamos con los golpes en la tercera y la cuarta negra, con la clave, y al bombo le vamos a meter un golpe en el principio del compás. A ver, 1. Viene bombo.
así vamos poniendo una pierna, la otra pierna, cambiando las manos. Esas son las cosas que poco a poco tenemos que ir viendo con lo de coordinación. Me preguntan, a ver, vamos a seguir con los saluditos y las preguntas de los amigos. Un saludo a todos, a Alexis Saavedra, a David Saavedra, mano, ¿qué tal? A los años. Paola Ascuña, primo. Danilo Ticona, el Sambo. Sax Arce, Jorge Arce, supongo. Leandro Mesa, mi primo, saludos a la familia. Jair Rodríguez Vargas, también de Hilo, saludos, perdón. No, Golosone murió. No, además no era Golosone. Ítalo, no tenía nunca Golosone, era Aerocrash. Tío Juan, saludos. Jorge Díaz, saludos. Luis Valera, a ver, Úrsula Yuen, saludos amiga, Wichito, ¿qué dice el Callao? ¿Cuándo vienes a Arequipa? Elvis Bardales, saludos, Vanessa Ceballos, saludos amiga, nunca me llamaste, Pancho Rodríguez, Pedro Kenta, Brian, jeje, saludos hermano, algo interesante, Ítalo, está preguntando sobre las subidas o el comienzo de la campana a la clave 3-2, ¿es la misma o hay distintas? Una pregunta muy interesante y creo que trae muchas discrepancias a veces en diferentes músicos. Lo que pasa con nosotros es que somos seres humanos, para comenzar, y estamos haciendo música, y la música, dentro de todo, es libre, nos da libertad, nos permite expresarnos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que puede haber un patrón, puede haber una regla, pero tampoco somos unos robots como para siempre hacer solo ese patrón, no como para siempre hacer la regla. Un día se nos puede ocurrir hacer algo nuevo, hacer una subida distinta, claro, llevando nuestra clave bien marcada y llevando el respeto y sabiendo con quién estamos tocando al lado. Si yo estoy tocando con una persona con la que me siento bien, puedo hacer algo de más o algo de menos, genial, ¿no? Porque yo sé que no lo voy a incomodar. Si yo sé que lo estoy incomodando a él como el cantante o al pianista, etcétera, mejor no lo hago, ¿no? Porque se trata de ser un grupo, de tocar con todos. Dentro de eso, sí, hay más de una llevada, hay más de un campaneo que se puede hacer dentro de cualquier clave. Por ejemplo, ¿no? Si estamos tocando 1, 2, 3, 1, 2, pi 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 pi, es lo que pi 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 pi. De por sí, la entrada de clave 3-2 es más agresiva porque tenemos la clave desde el primer tiempo. Y tenemos que buscar patrones agresivos para esa clave. Llamadas que nos permitan mostrar o marcar que estamos en 3-2. Por ejemplo, ¿no? Como
el patrón que he estado cantando ahorita es el, entre comillas, ideal, o decir el, la regla, ¿no? Lo que deberíamos hacer siempre. Y a veces no lo hacemos, por muchos motivos. Uno puede ser por falta de tiempo, porque no tenemos tiempo para terminar una llamada, un redoble del timbal, y meterle el primer tiempo en la campana, ¿no? Como esto. Primero voy a hacer la que canté con el primer golpe en la campana. 3, 2, 1, 2, 3. De repente, haciéndolo más rápido, ya tener 4 golpes en una mano, 3, de repente se nos hace complicado. Entonces, y tener un tema a un poco más de velocidad no nos va a permitir muchas veces hacer eso, ¿no? Es por eso que quitamos golpes o ponemos golpes donde se nos haga más cómodo. Genial, no está mal. Pero lo que pasa es, como les decía hace rato, no interrumpir y no ir contra la clave, ¿no? Tratar, como les digo siempre, de entrar en el primer tiempo de la clave 3-2, porque esa clave es así, esa clave da el primer tiempo con fuerza. Y crear otras cosas, ¿no? Podemos hacer la cáscara, que tiene menos golpes que los ti-ti-ti-ti-ti. 5 golpes, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, o sea, hacer 4 o 5 golpes en una velocidad determinada ya nos puede hacer muy difícil. Entonces, habrán visto, supongo, a muchos timbaleros que sí hacen una parte del patrón de la cáscara para iniciar la campana. Que a eso voy, que hay gente que dice que no, que está mal, que no debe ser así, que el patrón no es así de la campana y todo, pero ahí vamos, ¿no? Con los comentarios y con las discusiones, de buena manera, ¿no? Entre músicos, y discutimos eso con fundamento, pero bacán, ¿no? Llegamos a un buen término. Ese podría ser como una primera variante. Vamos a probar. Sería cáscara primero, y vamos a hacer la cáscara también en la campana hasta acomodarnos. Porque eso es un truquito, ¿no? 1, 2, 3. Tiempo hacer eso, ¿no? Tratar de hacerlo lo menos posible para no tambalear con la orquesta, con el bongocero que estamos tocando, pero no está mal. Otra que podemos adaptar sería la misma de la primera, quitándole los primeros golpes. Sería 1, 2, 3, 4. Con el primer golpe en silencio. Así vendría a ser. 1, 2, 3. Pero siempre, como les digo, con el sentido de la clave. Si no hay clave, no hay salsa, ¿no? Y si vamos a tocar cruzados, mejor no tocamos. O sea, para eso tenemos que investigar, escuchar mucha música, mucha música, mucha música. Porque algo de la clave
El mundo dice sí, que la clave, que esto, que lo otro. Pero tenemos que llegar a comprenderla y comprender que prácticamente en todos los géneros del mundo hay clave. Esta es la clave de la salsa. Puede haber la clave de la música brasilera, la música afro, música afrocubana, música del guaguancó, la música del afroperuana. Tiene su clave, todo tiene su clave. El rock tiene clave, el bolero tiene clave. Entonces tenemos que llegar a comprender qué es una clave, ¿no? Cómo tocar con clave, cuándo tocar con clave. Y espero les haya servido eso. A ver, vamos a ver cómo vamos aquí. Saludos, Alfredo Pintado, ¿no? Juan Carlos Jazz, mano, saludos. Luis Alfredo, Cacaroto Percusión, Cacaroto, nunca me llamó tampoco. Mentira. Anthony, Hernán Vildoso, brother de Bolivia. Saludos. Paul Rosales, manito, saludos. Emerson Casilla, Kung Fu Panda, José Arias, el Pepino, Pepe, Alexander Zurita, Lois Barrios, mano. Wichito, yo también disfruto, pero cuando vengas disfrutamos juntos. Diego Rodríguez, Baqueta. Lancen sus preguntas, escriban, porfa. Saludos, Juancito Cornejo. Saludos, mano. Charrito, ¿qué hace por ahí, Charrito? ¿Dónde estará Charrito? Ángel Antunes, ¿qué hubo, vieja? Gracias, Luis Enrique Rojas. Saludos también, saludos a todos. Bueno, no tienen preguntas, me voy. No, mentira. Vamos viendo, a ver, en el timbal, por ejemplo, de lo que íbamos hablando hace rato, de la coordinación, ¿no? Y eso viene también para usar muchas cosas, muchos patrones, y enriquecer nuestros patrones a la hora de tocar, como es, por ejemplo, el sobao, le dicen, o la base de la mano izquierda cuando se cascarea o cuando se hace la campana, ¿no? Por ejemplo, para los que no han visto mi video de cascareo y campaneo en 2-3 y 3-2, los invito a que lo vean y lo compartan, y que se den cuenta ahí un poquito, ojalá les ayude para las diferentes claves, ¿no? Los inicios de la clave, que eso es lo más difícil a la hora de tocar, pero después, cuando agarran el inicio, ya es más fácil todo. Ahora, igual, la cáscara. En ese video comento, la mano izquierda hace dos sonidos, ¿no? El abierto y el cerrado. Apoyamos con la conga, y viceversa, nosotros también apoyamos a la conga con esos acentos que hacemos. Sería, vamos a 2-3, ya, entonces genial, ya nos dimos cuenta que nos damos cuenta qué golpes caen a la vez y qué golpes no. Entonces tenemos dos golpes o dos sonidos en la mano izquierda. Ahora, cuando hacemos el cascareo con las dos manos, abajo, en la lata de los timbales, en la cáscara, al valga la redundancia, ¿qué hacemos? Repartimos todas nuestras corcheas en las dos cáscaras, pero no se cruzan o no
suenan al unísono ninguna. Que vendría a ser algo como esto. Igual, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, va. Ya, hasta ahí estamos bien. No es un sticking, que si me comentan todos que les pase ese sticking, o sea, el movimiento exacto de las manos, se los paso al final del video, pero que todos comenten. Viendo ese mismo movimiento y mezclándolo con nuestra mano acá arriba, que dicho sea de paso, tiene que ir un abierto y un cerrado. Pero tratamos también de hacer todos los movimientos que estuvimos haciendo con las manos abajo, las dos manos abajo. Igual tenemos que analizar a qué hora hacemos el abierto y con qué golpe cae, ¿no? Sonaría algo así. Uno, dos, un, dos, tres, va. Ahora, ¿qué hacemos? Con el sticking que tenemos, vamos a saber, analizando y tirándonos más para atrás en la velocidad, cuándo va a ser que hagamos un abierto o un cerrado. Tenemos que acordarnos, un, dos, tres, un, pa, 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 un, pa. Vamos a contar las negras, que son 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Entonces, nos damos cuenta que en el cuarto tiempo está el abierto de nuestro timbal grave, en este caso, nuestro sonido abierto del timbal. ¿No? Entonces hay que darle lento. Retroceder y van a ver en qué momento es que se juntan los golpes y se separan. Ya, entonces, ¿qué hacemos con eso? Tenemos un diferente toque, un diferente sonido ya de nuestra base de salsa, ¿no? Que a la larga, cuando lo dominemos bien, nos va a ayudar. En algunos casos, en otros casos no. Entonces, para eso tenemos que escuchar mucha música para saber en qué momento poner y en qué momento sacar. Ahora, lo mismo con la baqueta, ¿no? Tenemos el golpe abierto y tenemos el ahogado, apagado, el mute, como le quieran decir.
si es que tenemos las dos baquetas abajo. Sería, a ver, acá para que nos demos cuenta. 1, 2, 3, 4. Entonces, en el número 4, en el tiempo 4, le damos el golpe abierto. Y lo demás, golpes cerrados. Y sería el cerrado con la tájara. Tocamos. Ahí viene el abierto. Como les decía, ya creamos un sonido distinto, diferentes timbres en el instrumento del timbal, no solamente abajo las manos, las latas, las cáscaras de las pailas, ¿no? Sino que ya le damos los mutes del parche, un sonido distinto, un sonido ya más variable, ¿no? Si lo llevamos un poquito más rápido, sería así, ¿no? Vamos a hacer la diferencia de las dos cáscaras. 1, 2, 3. En pequeñas cositas vamos desarrollando, ¿no?, una riqueza más una riqueza rítmica en pequeños patrones simples, por decirlo así, ¿no? A ver, veamos quién está por ahí. Joel Jacinto de Lima, manito, ¿qué tal? Saludos. Luis Capistrano, saludos, manito, saludos. Renzo Flores, brother. Sotos. Cesarego. Sí, Cesarego Pedro. Fernando Carpio Cege. Johnny Rivera, saludos, mano. Wilito. A ver, Richard y el baqueteo. Invirtiendo las manos con el mismo patrón. Voy a hacer una demostración. Bueno, es más para coordinar ambos brazos. Sí, es justo de lo que hablaba. Willy ha hecho una buena pregunta. Igual. No es locura, no es este. No es, estamos aburridos ni nada. Pero sí es necesario a veces hacer eso, ¿no? Cruzar las manos. Hacer nuestro patrón de la derecha con la izquierda. ¿No? Y viceversa en este caso. Bueno, para que lo vean, vamos a trasladarlo a la parte de acá arriba. Si tenemos en el patrón normal con la derecha manejando la cáscara, para que escuchen la diferencia, patrón de 2-3. Es el patrón 2-3. Genial. Ahora lo pasamos a tocar con la izquierda. O sea, vamos a hacer la cáscara con la izquierda en 2-3. 1, 2, 3, va. Ponemos la otra mano. Porque igual nos permite darle un trabajo a todo nuestro hemisferio izquierdo, ¿no? A las extremidades de nuestro cuerpo izquierdo.
Lo trasladamos al gimbal, no sé si es que se sienta la diferencia. De repente con audífonos sí se sienta la diferencia de las dos cáscaras. Pero el detalle está en darle el acento. Lo más difícil que podemos encontrar, bueno, para mí se me ha hecho muy difícil, es darle el mismo acento que le puedo dar con la derecha a la izquierda. Si es que a la derecha le doy... Darle a la izquierda, puedo tocar las notas, puedo tocar el patrón, pero darle el acento es otra cosa. A ver, veamos uno más. Primero la izquierda sola. Claro, un poquito más difícil manejar las dinámicas. Me refiero a las dos fuerzas, a las dos potencias, ¿no? A la fuerza mínima y a la fuerza máxima que nos permite hacer el acento de la mano. Levantar un poquito más y la otra no tanto, ¿no? Entonces, con las dos manos sonaría así. Un, dos, tres, va. Va a llegar el momento que nos vamos a encontrar con un timbalero zurdo y fuimos, porque si nos invitan a tocar tenemos todo volteado. Hay casos que sí, que los zurdos pueden tocar más fácil como diestro que los diestros como zurdo, pero sí es interesante hacer eso para saberlo también, para poder desenvolvernos en ese momento, ¿no? Tener la cabeza volteada, por decirlo así. Y también como ejercicio, como me estaba preguntando Willy, es interesante, ¿no? Es interesante darle como ejercicio a todo, al campaneo. A ver, vamos a ver quiénes nos visitan. A ver, preguntas, consultas, saludos, Denis Guacho. ¿Dónde aparece Denis Guacho? Añasco, hermano, lo que quieras. Pregunten, por favor, pregunten. Si no, me voy. A ver. Así es, Wildito. Ambos hemisferios. Momento de tocar. Antes había la creencia de llegar a ser ambidiestro. Levantarse y cepillarse los dientes con la mano izquierda, tratar de escribir, tratar de comer con la mano izquierda. No sé si es que hay alguna prueba de que esas actividades nos hayan ayudado, pero es interesante, ¿no? Interesante darle trabajo a nuestra mano, entre comillas, más quedadita. Vamos a dar un ejercicio más, ¿no? De eso que estamos hablando, por ejemplo, de la cáscara. Yo, como le digo, no es locura, pero uno de chivolo piensa que es locura. Comencé a practicar el patrón de la campana con la mano izquierda y la cáscara normal con nuestra mano derecha. Hacerlos a la vez, en esta posición. Que sonaría como para bloquearte. Sería. Esa soncera, bueno, no soncera, perdón, pero eso llegué a hacer, ¿no? Con tiempo y con lo mismo que les digo, ¿no? Dándole lento, aplazado con calma, y ver qué golpes se cruzan, o suena feo que se cruzan, qué golpes suenan en unísono, ¿no? De por sí los dos primeros ya van.
genial. Ya tenemos la primera parte, ¿no? Otra vez. A ver, hay veces que entra primero a la izquierda, hay veces que entra primero a la derecha. O sea, nos hemos salteado una parte muy importante, hacer el patrón con la izquierda, ¿no? Que sería 1, 2, 3. Claro. Ahorita ya yo me lo sé, pero comenzar a estudiar es tiene su complejidad, ¿no? Vamos a darle de nuevo. Cuenta que el último golpe igual es unísono, es este. Y viene de nuevo todo el círculo, ¿no? Pero el último golpe también es el mismo, ya lo demás lo dejo de tarea. Ahora, lo que haces con una mano, lo haces con la otra mano. Vamos, a ver cómo nos va. Se me quedó, ¿ven? Claro, hay que practicar. Otra vez, más lento, cuando no nos sale, vamos más lento. Bien, como me salió cuando hablaba más lento, porque tenemos que hacerlo más lento, no nos tenemos que desesperar, tenemos que darle el tiempo necesario y la importancia, porque no es cualquier cosa. Vamos. Vamos a aumentar un poquito de velocidad, a ver cómo nos va. Claro, es cansado, porque aparte de lo físico, trabaja, ¿no? Nosotros los percusionistas sabemos, nosotros tenemos un desgaste físico muy fuerte y un desgaste cerebral para estas cosas, imagínense. Y no son tonterías, no son locuras, como les decía. ¿Por qué? Porque llevando el patrón a nuestra mano izquierda nos permite poner una contracampana y hacer un contracampaneo, teniendo los golpes completos. Ahorita vamos a hablar de eso, vamos a revisar cómo va la gente en este miércoles de cuarentena. La verdad que estamos en cuarentena. No salgan de su casa, por favor. Cuídense. Aquí estamos para acompañar. Si todo movimiento tiene que ser lento. Sí, Buchito, tú sabes. Es un cutire, mame, brodercito. ¿Qué tal, mano? David Machaca, saludos. Jan Zaya, creo que debe ser tu nombre. Saludos. Añasco. Zongo. Vaya. El Zongo, tienen que llamarme para dar una clase personal. No, mentira. Estamos aquí para compartir y
vamos a darle un poquito de songo. Primero, terminemos con esto del campaneo que les decía. Vamos a poner nuestra campanita, esta contracampana. Creo que lo saco un toque del platillo para que no les interrumpa la vista tampoco a ustedes. A ver. ¿Qué pasa? Aquí. De hecho, que comenzó como una necesidad, así como la batería, que eran tres o cuatro percusionistas tocando diferentes instrumentos, los platillos, la tarola y el bombo bass drum, y juntaron a una sola persona y tocó todo, ¿no? Igual pasó con esto, que teníamos algo vocero y a veces no había presupuesto o no sé qué otros motivos puede haber. No iba vocero, faltó el vocero, etcétera, etcétera, etcétera. El concepto que yo manejo para esto es hacer ver que todavía hay un vocero tocando. O sea, no, que la gente no se dé cuenta que faltó uno, un percusionista. Claro que hay muchas formas de llevar que sí es característica de un contracampaneo. Es distinto a llevar dos campanas con todos sus golpes. Y vamos a verlo ahora. Entonces, como veíamos, patrón 2-3 es el más conocido. Ahorita vamos a hacer también el 3-2. Izquierda, una campana de timbal. Yo en este momento he hecho todos los golpes de las dos campanas. El de la campana de mano, ¿verdad? Del timbal, ya sabemos cómo es. Genial. Hay percusionistas que no hacen eso en algunas ocasiones, ¿no? Que tienen el concepto, no malo, es el concepto de cada uno, que simplifican golpes para no hacer lo que veíamos hace rato, el unísono. Como les digo, no está mal, ¿no? Es algo característico porque de repente escuchamos y nos damos cuenta que sí, es una persona tocando las dos campanas, ¿no? En mi caso, claro, yo sé que hay diferentes momentos en los que se puede hacer, hay momentos en los que no. Un pequeño ejemplo de eso podría ser trabajo, por decirlo así también, ¿no? Nos ahorramos un trabajo ahí de desgaste. Regresamos al primer patrón que hice con los golpes completos. Vamos esta vez en 3-2. 1-2-1-2-3-2. No sé si usted...
ustedes se dan cuenta a través del micro del celular y todo, pero aquí se siente como que hay dos personas. Y sí, y varias veces me lo han comentado, ¿no? Genial, se escucha bacán, se escucha bien, como que no faltará nadie. De eso se trata, ¿no? O sea, por otro lado, es imposible suplantar a un instrumentista de bongo. Porque cada instrumento en la percusión, como en toda la orquesta, tiene su importancia. Desde que la campana es diferente, desde que la campana se agarra con la mano, desde que la campana tiene un mazo, que es más grueso que una baqueta, ya fuimos, ¿no? Lo que tratamos aquí es de, entre comillas, engañar. Por otro lado, es un reto para nosotros completar, hacer el trabajo de dos personas, ¿no? Es un ejercicio, es un desarrollo al que llegamos con práctica y nos sentimos bien cuando lo llegamos a hacer, ¿no? Esto que quede bien en claro, que debemos hacer todo, como les digo, con fundamento, sabiendo cuál es el patrón de la campana de mano, cuál es el patrón de la campana de timbal. Sabiendo eso, en qué momento se puede hacer y deshacer, podemos ejecutarlo. Si lo vamos a hacer a medias, lo vamos a hacer cruzándonos, mejor no lo hagamos, nos vamos a estudiar en la casa y cuando nos salga, lo hacemos. De nuevo, vamos a hacer la diferencia de los dos patrones. 3, 2, 1, 2. Porque es eso, ¿no? Eso es un sabor y la otra forma es el otro sabor y así. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es estudiar las dos formas y tenerlas acá, ¿no? Tenerlas como recurso. A ver, hace rato me hicieron una preguntita, pero quiero revisar cómo vamos de amigos aquí. Álvaro Zapata, saludos. Miguel Miguelito, saludos, saludos a todos. Uy. El zongo. El zongo es complicado. Con el respeto a los músicos, a los percusionistas, maestros cubanos. Lo que pasa es que peruano es metiche. Hacemos muchas cosas que no son... no son del todo nuestras, no son características tampoco de nuestro país, de nuestra música, pero las hacemos bien, ¿no? Por mi parte, yo quiero hacerla bien. Queremos hacerla bien. Entonces, tenemos que comprender que el zongo es un movimiento de la música latina, tropical, de Cuba. Los movimientos para percusión, los patrones que vamos a ver ahorita son basados en el maestro Changuito. Él comenzó a meterle batería al zongo, comenzó a crear los patrones del zongo en la batería y comenzó a meterle la batería a la música latina, ya la conocen como salsa, ¿no? A la guaracha, al danzón, a todo. A Mozambique también tiene batería. Entonces, yo me baso en todo lo que hago del zongo en un patrón del kata que hace Changuito. ¿Ya? O sea, antes que me olvide, antes de terminar el video, si ustedes quieren que siga haciendo estos videos la próxima semana o ya vemos qué día se puede hacer, con el instrumento que quieren que haga, de repente congas, cajón, bongó o batería o siga siendo un timbal,
Tienen que reventar los comentarios, porque si no, no hago nada. A ver. La conga. Patacucum prum, patacum prum, patacum prum, patacum prum, patacum prum, patacum prum, patacum prum. Sabiendo eso, y nos tenemos que imaginar en este momento que no tengo una conga a la mano. El patrón de sol. Comenzando el kata que les hablaba, en la mano derecha puede ser en esta campana, puede ser en esta campana, puede ser una cáscara también. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que ese patrón lo creó para batería. Y yo me baso en ese patrón. ¿Qué es? Estamos pasando ese patrón aquí, estamos simulando la batería o simulando de repente un guiro en esta campana. Entonces tenemos que hacer el sonido ahogado, apagado. Quiere decir eso que no levantamos la baqueta. ¿Sí? Ese es 3-2. Izquierda es un poquito más difícil, pero tenemos que ir analizando. En el hi-hat, mano derecha, y el ring de la tarola, en la mano izquierda. Sería si tuviéramos otro hi-hat. Pero también se hace en el timbal, ¿no? Con esa base. Estamos comenzando en 3-2. Si le damos la vuelta, igual, tenemos que analizar los golpes para poder dar la vuelta. Si le damos la vuelta a 2-3, pum, pa, 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 pum, pa. Tiempo en la segunda negra del compás. ¿Sí? Entonces, todo junto sería 1, 2, 3. Thank you.
el comienzo del patrón del songo. Con lo que le vamos a ir poniendo, puede ser el grave del timbal o el bombo. La tabla es un poco más libre. Comencemos poniéndole el grave del timbal. En la música cubana, más me he dado cuenta yo, como les iba diciendo, que el grave del timbal no lo hacen, por ejemplo, en la cáscara, en el mismo momento que he estado haciendo hace rato, que es como lo tocan generalmente en Nueva York, Puerto Rico y otras partes de Latinoamérica. Lo hacen en el segundo golpe del 3 de la clave. Tiempo. Les muestro cómo sale con la izquierda. 2, 3. Se me hace más cómodo hacerlo con la derecha, a mí, cruzando. Vamos a darle de nuevo. 1, 2, 3, 4. Vamos adhiriéndole más cosas. Si podemos hacer este golpe en el bombo, genial. Veamos cómo queda. 1, 2, 3, va. A los diferentes instrumentos. Si me pasa la tarola, claro, me voy a perder golpes del jam blow, pero no tiene que ser cada rato. Como les digo, la tarola es libre y puede ser así, ¿no? O sea, dándole como un pequeño matiz, nada más. Thank you.
contar los golpes que hago acá también en la tarola, ¿no? Lo voy repartiendo todo poco a poco. Voy a hacer el patrón que hago acá como contracampaneo. Ya como llevarlo más para allá, para Cuba, ¿no? Como un contracampaneo de salsa más cubana, más abierta, ¿no? A ver. Si tenemos un dado, lo pasamos acá, un dos, tres. Sacote de la conga, ¿no? En la conga venía del... Y poco a poco se van metiendo los demás instrumentos, ¿no? Como una campana aquí, ¿no? De la clave, poco a poco nos vamos armando más para regresar toda la banda, ¿no? Por ejemplo, si estamos en el campaneo, bajamos a clave y comenzamos a armar, ¿no? Un, dos. Baja la banda, sube la banda, vamos armando todo eso con criterio, ¿no? Escuchando mucha música, mucha música cubana en este caso. A ver, veamos a los amigos por aquí. José Luis Saico, brother, ¿qué fue, mano? Ahí vamos, mano, ahí vamos. Que juntarnos un día y hacemos algo chévere. Ahora, bueno, estamos acá. ¿Cuánto tiempo estamos acá? Estamos más de una hora. Cansa también. Como les digo, amigos, siempre agradecido con el apoyo, con las muestras de cariño, sus comentarios en mis publicaciones. Yo voy a seguir haciendo videos de lo poco que sé, de lo que pueda aportar hacia ustedes. Genial, yo siempre presto a ayudarlos. Hablando de eso, bueno, en este tiempo o todo el año, si desean clases, me escriben al inbox, podemos hacer
como ahora podemos hacer clases vía WhatsApp, vía Messenger, para los que tienen FaceTime, podemos hacer una clase virtual, conversamos, ¿no? Clases presenciales, también clases particulares. Normal, ustedes me escriben y coordinamos ahí, normal, juntamos un horario y se puede hacer. Ahora, bueno, ya para despedirme, como les decía antes, que me olvide, quiero sus comentarios, espero sus respuestas, que compartan los videos como este, sus respectivos likes para ver que les ha gustado, porque si no les ha gustado, pues no hago más videos, ¿no? Ahora, ya para despedirme, tocamos un poquito y nos vamos. Díganme, como les repito, díganme si quieren un próximo video, de qué instrumento, qué temas quieren que tratemos. Y yo, encantado, les informo, les escribo como ayer y hacemos otro video. Bueno, vamos a poner este juguetito por acá. Vamos a hacer un poquito de bulla para vecinos y nos vamos. A ver. Chao.